I've been trying to get to know you a little bit. Yo he estado tratando de hacerles ver, más o menos, and trying to understand who's in the room with me. Y tratando de conocer quiénes son los que están aquí en este salón. And yesterday you helped me to know. Y ayer ustedes me ayudaron a conocer, a saber, how long you all had been preaching. Cuánto tiempo han estado ustedes predicando. Today I want to know. Ahora, hoy yo quiero saber. What denominations you come from. ¿De qué denominación usted viene? All right, so when I call out a denomination, así que cuando yo mencione una denominación, if that's your denomination, stand up. Si esa es tu denominación, por favor, ponte de pie. Okay, so do we have any Presbyterians among us? ¿Tenemos nosotros algún presbiteriano aquí? So we don't like Presbyterians. Así que no nos gustan los presbiterianos. Do we have any Anglicans among us? ¿Tenemos aquí algún anglicano? Good, good. Do we have any Baptists among us? ¿Tenemos algún bautista entre nosotros? Excellent, my brothers. Excelente, mis hermanos. Right. Okay, you can be seated. Gracias, pueden sentarse. All right. Anyone coming from Pentecostal? ¿Alguna de aquí viene de una iglesia pentecostal? Excellent, my brothers. Excelente, mis hermanos. All right. Pueden sentarse. So about half Baptist, half Pentecostal. Así que tenemos como la mitad de bautistas y la mitad de pentecostales. Did I miss anybody? ¿He perdido a alguien? ¿He pasado por alto a alguno aquí? If I missed you, just stand up wherever you are. Si no hemos mencionado tu denominación, por favor, ponte de pie. Bien. And what? I didn't hear. ¿De qué denominación, hermano? ¿Eh? No. Si no hemos mencionado vuestra denominación, pero los bautistas se mencionaron. Si su denominación no ha sido mencionada, por favor, ponte de pie. Okay. Okay. So we're all Baptists and Pentecostals. Así que la mayoría somos bautistas o pentecostales. So from now on we're Bapticostals. Así que a partir de ahora vamos a decir que somos bauticostales. How many of you are in churches with just one pastor? ¿Cuántos de ustedes están en una iglesia donde solo hay un pastor? Por favor, póngase de pie. Un solo pastor. Excellent. Excellent. Okay. And how many of you are in churches with multiple elders? ¿Y cuántos de ustedes están en iglesias donde hay múltiples pastores? Excellent. Excellent. Praise God. Okay, so about half. Alabados el Señor, gracias, pueden sentarse. I grew up in a church with a single pastor and deacons. Yo crecí en una iglesia donde solo había un pastor y un diácono. The deacons were y diáconos, perdón. Now, the deacons were men who kind of took care of the business of the church. Los diáconos eran las personas que tomaban en sus manos el gobierno, los asuntos administrativos de la iglesia. And the pastor alone took care of the spiritual needs of the church. Y el pastor estaba encargado de las necesidades espirituales de la iglesia. That was sort of my background growing up. Eso es básicamente el trasfondo del cual yo vengo. I think there are two seriously unhealthy things about that. Yo creo que hay un serio problema con eso. Number one, you kill good pastors through overwork. Lo primero es que probablemente vamos a matar al pastor por una carga de trabajo, por demasiada carga de trabajo. And number two, you leave bad pastors to abuse the church. Y en segundo lugar, a veces dejamos que malos pastores abusen de la iglesia. So good pastors have too much to do by themselves. Así que pongan a pastores a hacer demasiado por sí mismos. And bad pastors have no accountability by themselves. No. Buenos pastores van a tomar demasiado trabajo para sí mismos y malos pastores van a ser irresponsables en la labor que se les ha encomendado. And here's why this is a problem. Y aquí está el problema de esto. The pastor impresses upon the congregation. El pastor presses upon the congregation. Presiona la congregación. His own personality and character. Su propia personalidad y carácter. Él implanta en la congregación su propia personalidad y carácter. It's like putting a stamp or a seal on a letter. Es como poner un sello sobre una carta. If the pastor is godly, si el pastor es piadoso, he shapes the people in godliness. Él va a moldear a su pueblo en piedad. If the pastor is ungodly, pero si el pastor no es piadoso, he will transfer that to the people too. Él va a transferir eso también a la iglesia. And this is why Robert Murray M'Cheyne, es por eso que Robert Murray M'Cheyne said, "My people have no greater need." Decía, mi gente no tiene una mayor necesidad than my own personal holiness. Que mi propia santidad personal. A holy pastor, un pastor santo, is a blessing to the people. Es una bendición para su pueblo. And what we're going to think about now, y que lo que vamos a ver a partir de ahora, is the importance of godly leadership. Es la importancia de un liderazgo piadoso. And the importance of structuring the church, y la importancia de estructurar la iglesia, according to God's word. De acuerdo a la palabra de Dios. So let's look at Acts chapter 6. Así que con esto en mente vamos a ver Hechos capítulo 6. And look there at verse 1. Y miren el versículo 1. In those days, en aquellos días, when the number of disciples was increasing, como creciera el número de los discípulos, the Grecian Jews among them, los griegos y los hebreos entre ellos, complained against the Hebraic Jews, murmuraron en contra de los hebreos, because their widows were being overlooked, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria de alimento. Noten que esta congregación está creciendo en tamaño, y se estaba haciendo difícil poder servir a la gente. Así que comenzaron los conflictos, y esos conflictos comenzaron a establecerse en la iglesia. Ethnic differences. Entre etnias diferentes que habían allí. So look at verse 2. Así que miren el versículo 2. So the 12 gathered all the disciples together. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. And said, "It would not be right." Y dijeron, no es justo for us to neglect the ministry of the word of God, que nosotros dejemos o descuidemos la palabra de Dios, in order to wait on tables, para servir a las mesas. Brothers, choose 7 men from among you, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones, who are known to be full of the Spirit and wisdom, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. We will turn this responsibility over to them, a quienes encarguemos de este trabajo, and we'll give our attention to prayer, y nosotros persistiremos en la oración, and the ministry of the word, y en el ministerio de la palabra. Now this is interesting. Ahora esto es interesante. There's a serious practical problem. Aquí hay un problema práctico bien serio. It's threatening to divide the church. Está amenazando con dividir a la iglesia. Do the apostles fix the problem? ¿Resolvieron eso los apóstoles ellos mismos? Do they go to business school to figure things out? ¿Ellos fueron a alguna escuela de administración para saber cómo manejar esto? Do they offer a management solution? ¿Ellos ofrecieron algún tipo de solución administrativa? Notice what they do. Noten lo que ellos hicieron. They devote themselves to prayer and the word. Ellos se dedicaron a sí mismos a la oración y a la palabra. And they assign the practical responsibilities, y ellos asignaron esta responsabilidad práctica, to these 7 godly men, a estos 7 hombres piadosos. And why did they do this? ¿Y por qué ellos hicieron eso? Because it would not be right to neglect the word and prayer. Porque no hubiese sido correcto descuidar la oración y la palabra. So in verses 5 and 6, así que en los versículos 5 y 6, we see that the congregation is pleased with the proposal. Nosotros vemos que la congregación se agradó de esta propuesta. The congregation chooses 7 men. Esta congregación escogió a estos 7 hombres, whom the apostles affirmed, a quienes los apóstoles confirmaron. Then look at the result in verse 7. Y ahora escuchen lo que sucedió como resultado en el versículo 7. So the word of God spread. Y crecía la palabra del Señor. The number of disciples in Jerusalem. Y el número de los discípulos en Jerusalén increased rapidly. Se multiplicaba rápidamente. And a large number of priests, también muchos de los sacerdotes, became obedient to the faith. Vinieron a ser obedientes a la fe. So what's the result? Así que ¿cuál fue el resultado? Of protecting the ministry of prayer and the word. De proteger el ministerio de la oración y de la palabra. The word of God spread. La palabra de Dios se esparcía. And many souls were saved. Y muchas almas fueron salvadas. And what does that tell us about our responsibility? ¿Qué nos dice eso acerca de nuestra responsabilidad? There's nothing more important that we do, que no hay nada más importante que nosotros podamos hacer como pastores, than bend our knees in prayer, que doblar nuestras rodillas en oración, then stand to proclaim the word of God. Y levantarnos a proclamar la palabra de Dios. Remember, it is the word of God alone that gives life. Recuerden, es solamente la palabra de Dios la que da vida. So I want us to consider. Así que yo quiero ahora que consideremos. When it comes to leadership of the church. Cuando nosotros venimos al liderazgo de la iglesia. The example of the apostles. El ejemplo de los apóstoles aquí. As a model for us as church leaders. Como un modelo para nosotros como líderes en la iglesia. So we're going to think first about elders. Así que vamos a ver primero, vamos a considerar a los ancianos. Secondly, about deacons. En segundo lugar, vamos a considerar a los diáconos. And third, about the congregation. Y en tercer lugar, vamos a considerar toda la congregación. Okay. So okay. First, what does this mean about elders? Así, ¿qué significa esto con respecto a los ancianos? The New Testament uses the word elders. El Nuevo Testamento usa la palabra anciano as a synonym for pastors, como un sinónimo de pastores or overseers, o obispos or bishops, o supervisores u obispos. It's all the same position. Es siempre en la misma posición. And so we want to think about the ministry of the elder. Así que nosotros queremos pensar en el ministerio de los ancianos according to 3 basic responsibilities. De acuerdo a 3 responsabilidades básicas. A ministry of gathering, un ministerio de reunión, a ministry of the word, un ministerio de la palabra, and the ministry of equipping, y un ministerio de equipamiento. And so we call the sheep together. Así que nosotros llamamos a las ovejas, las congregamos. We feed the sheep. Nosotros alimentamos las ovejas. And we equip the sheep for the work of the ministry. Y nosotros equipamos a las ovejas para la obra del ministerio. So the ministry of gathering. Así que veamos el ministerio de congregar a las ovejas. It's interesting that this gets overlooked a lot. Es interesante que esta es una de las responsabilidades pastorales que fácilmente es pasada por alto. This gathering aspect of the ministry. El aspecto ministerial de congregar a las ovejas goes to the heart of what the elder is to do. Ese ministerio va al corazón mismo de lo que los pastores están supuestos a hacer. In fact, it goes to the heart of what God is doing. De hecho, esto va al corazón mismo de lo que Dios está haciendo. As he gathers a people from every nation and tribe. Mientras él congrega a personas de todo pueblo y tribu y nación. To make them his own special people. Para hacerlos su propio pueblo especial. To gather a flock, congregar un rebaño, and to protect the flock, y proteger el rebaño, is very near to the heart of God. Es algo que está muy cerca del corazón de Dios. This is why in the Old Testament, es por eso que en el Antiguo Testamento, one of the strongest condemnations, una de las más de las condenaciones más fuertes que hace Dios, that God gives to the leaders of Israel, que Dios hace contra los líderes de Israel, is their failure to gather and protect the sheep. Es que ellos fallaron en congregar y proteger al rebaño. Will you look at Jeremiah chapter 50 verse 6? Vean lo que dice en Jeremías capítulo 50 versículo 6. There we read, ahí leemos, my people have become lost sheep. Mi pueblo ha sido como un rebaño perdido. Their shepherds have led them astray. Sus pastores lo han descarriado. They have made them turn aside on the mountains. Lo han hecho vagar por las montañas. They had gone along from mountain to hill. Ha ido de colina en colina. And forgotten their resting place. Y se ha olvidado de su redil. You see the image there. Ustedes ven la imagen aquí. The shepherds are to keep the sheep in the flock. Los pastores están supuestos a reunir, congregar y proteger al rebaño. But these shepherds have let the sheep wander. Pero estos pastores dejaron a las ovejas solas. They're not in the pasture. Ellos no están en los pastos, where there's green grass to feed upon. Donde hay pastos verdes para alimentar a las ovejas. They're out in the rocks and on the cliff. Ellos están en las rocas, en los precipicios, where they may fall and break their necks. Donde pueden caerse y romperse el cuello. Or be devoured by wolves. O ser devoradas por los lobos. Let's see it in another place. Veamos esto en otro lugar. Jeremiah chapter 23. En Jeremías capítulo 23. Jeremiah 23 verses 1 to 4. Jeremías 23 versículos 1 al 4. This is God's word. Esta es la palabra de Dios. Notice the first word there is woe. Noten que la primera palabra en ese texto es ay. When you read that word woe in the Old Testament, cuando ustedes leen esta palabra ay en el Antiguo Testamento, it's a prophecy of judgment. Es una profecía de juicio. This is bad news. Eso es mala noticia. Woe to the shepherds ay de los pastores who are destroying and scattering the sheep of my pasture, que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, declares the Lord. Afirma el Señor. Look down a little bit. Miren un poco más abajo. Because you have scattered my flock, ustedes han dispersado a mis ovejas, and driven them away, las han expulsado, and have not bestowed care on them. No se han encargado de ellas, no las han cuidado. See what the Lord says. Ustedes ven lo que el Señor dice. I will bestow punishment on you. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes. For the evil you have done, declares the Lord. Por sus malas acciones, afirma el Señor. Then God says this in verse 3. Entonces el Señor dice esto en el versículo 3. I myself will gather the remnant of my flock. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré. And in verse 4. Y en el versículo 4. God says, I will place shepherds over them. Dios dice, pondré sobre ellas pastores que las pastorearán. Who will tend them. Y que las cuidarán. And they will no longer be afraid or terrified. Y ya no temerán ni se espantarán. Nor will any be missing. Ni faltará ninguna de ellas. God promises that He will provide shepherds. Dios promete que él proveerá pastores. Shepherds who will be faithful. Pastores que sean fieles. And the ultimate shepherd. Y el pastor final is the chief shepherd, Jesus Christ. Es el pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo. He is that shepherd that never fails. Ese es el pastor que nunca falla. Who gathers his sheep in his arms. Que congrega las ovejas en con sus propios brazos. And carries them next to his heart. Y las carga y las lleva cerca de su corazón. And it's that chief shepherd. Y es ese pastor principal, el jefe de los pastores, that we under shepherds must follow. Bajo el cual nosotros los pastores estamos pastoreando. So this is our goal. Así que esa es nuestra meta. To gather all the sheep of the flock. Congregar a todas las ovejas del rebaño. Even to leave the 99. Aún dejar a un lado las 99. So that we may go gather the one. Para que nosotros podamos buscar a esa. This is the job of the elder. Ese es el trabajo de los pastores. And Paul tells the elders in Acts 20:28. Y Pablo dice a los pastores en Hechos capítulo 20, versículo 28. Keep watch over yourselves. Tengan cuidado de sí mismos. And all the flock of God. Y de todo el rebaño de Dios. Which the Holy Spirit has made you overseers. Sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como supervisores. Or turn with me to 1 Peter chapter 5. O vayan conmigo a Primera de Pedro capítulo 5. We'll look at verses 2 to 4. Veremos los versículos 2 al 4. Peter understands what a shepherd is too. Pedro entiende muy bien lo que un pastor hace. And he gives us our instruction. Y él nos da sus instrucciones. Be shepherds of God's flock. Cuiden como pastores el rebaño de Dios. That is under your care. Que está a su cargo. Serving as overseers. Sirvan como supervisores. Not because you must. No por obligación. But because you are willing. Sino porque ustedes tienen el deseo de hacerlo. As God wants you to be. Como Dios quiere que ustedes lo hagan. Brothers, God wants you to do this work. Hermanos, Dios quiere que nosotros hagamos ese trabajo. With a joyful, willing heart. Con un corazón dispuesto y gozoso. It's a great privilege to be a shepherd. Es un privilegio grande ser pastores. It's the calling that imitates Christ. Es el llamado que nos lleva a nosotros a imitar a Cristo. And notice how he wants us to do it, not greedy for money. Y noten cómo él quiere que nosotros hagamos eso. Dice, no con ambición de dinero. But eager to serve. Sino con afán de servir. I got a new picture for this word eager. Yo tengo una imagen mental de esta palabra afán. I'm not a coffee drinker. Yo no soy un bebedor de café. But I've had 3 cups of Dominican coffee. Pero ya me he tomado 3 tazas de café dominicano. Eager, you know, y eso me pone the Lord wants eléctrico. To be eager eso es, to serve. Es de esa manera que debemos querer servir. Look at verse 3. Noten el versículo 3. Not lording it over those entrusted to you. No sean tiranos con los que están a su cuidado. But being examples to the flock. Sino sean ejemplos para el rebaño. And this is the good part in verse 4. Y esta es la parte buena del texto, versículo 4. And when the chief shepherd appears. Y cuando aparezca el pastor supremo, el príncipe de los pastores. Listen, brothers. Escuchen, hermanos. You will receive. Ustedes recibirán. The crown of glory. La corona de gloria which will never fade away. Que nunca se marchitará, inmarcesible. It's how the Lord rewards his servants. Es así como el Señor recompensa a sus siervos. It means you will, all of us will give an account. Esto significa que tú y yo vamos a dar cuenta de cada oveja que nos ha sido entregada. Hebrews chapter 13 verse 17. Hebreos capítulo 13 versículo 17. Know these words well. Escuchen bien estas palabras. Obey your leaders. Obedezcan a sus líderes. And submit to their authority. Y sométanse a su autoridad. That's the instruction to the congregation. Esa es la instrucción a la congregación. I hear now what he says to the pastors. Pero ahora escuchen lo que dice a los pastores. They keep watch over you. Porque ellos cuidan de ustedes as men who must give an account. Como hombres que van a tener que rendir cuentas. Brother, hermanos, are you prepared? ¿Estás tú preparado to give an account? Para dar cuenta for every sheep. Por cada oveja. God has trusted you with. Que Dios te ha entregado a tu cuidado. On that day when we see Christ, en ese día nosotros veremos a Cristo. Our ministry will come into judgment. Nuestro ministerio será puesto bajo juicio. And he will ask us about every soul. Y él nos preguntará por cada alma. That he has left us to watch. Que él nos puso a nosotros a cuidar. Are you ready to give that account? ¿Estás tú listo para rendir cuentas? This is our calling. Ese es nuestro llamado. Do you know every member in your church? ¿Tú conoces cada miembro de tu iglesia? Do you know how they're doing spiritually? ¿Tú sabes cómo están ellos espiritualmente? We won't know them perfectly. Nosotros los conocemos de manera imperfecta. But we should know them in a meaningful way. Pero nosotros debemos conocerlos de una manera significativa. What are their struggles? ¿Dónde están luchando? What are their sin problems? ¿Cuáles son sus problemas de pecado? What are their hopes and fears? ¿Cuáles son sus esperanzas? ¿Cuáles son sus temores? What are their doubts and certainties? ¿Dónde están ellos teniendo dudas o tienen certeza? Who do they listen to? ¿A quién están escuchando ellos? Who do they trust? ¿En quién confían? Are they in the flock? ¿Están ellos en el rebaño? Or are they scattered and wandering? ¿O se están dispersando y están andando por ahí? Our brother Ryan mentioned praying through the membership directory. El hermano Ryan mencionó acerca de una lista de membresía en la que podemos orar. I hope you publish some kind of membership directory. Yo espero que ustedes publiquen algún tipo de directorio de la membresía. It's one of the best tools in pastoral ministry. Es uno de los mejores instrumentos para el ministerio pastoral. We publish one that has 6 members on every page. Nosotros imprimimos una con 6 miembros en cada página. Has their picture and name and contact information. Tienen la foto, el nombre y información a través de la cual podemos contactarlos. And it brings before my mind. Y eso me trae a mí propia mente. Each day that I pray through the directory. Cada día que yo oro a través del directorio. Each of the individual sheep. Cada una de las ovejas individuales. That I will one day answer to God for. De las cuales yo voy a dar cuenta algún día delante de Dios. And it's a wonderful tool. Y es un instrumento maravilloso. Because as I pray through the membership directory, porque así yo puedo ir orando a través del directorio. I'm often reminded of people, y constantemente estoy recordando a la gente, that I've forgotten or haven't seen, que yo estoy olvidando o que no estoy viendo en la iglesia. And then I'm stirred to go find them and figure out what's going on. Y eso me levanta para y me mueve a ver dónde están y qué es lo que está pasando con ellos. Es el mejor recurso que nosotros tenemos en el ministerio pastoral. Yo les alentaría que lo tuvieran si no lo tienen. Yo no estoy seguro de cuántos pastores yo no sé por qué tantos pastores han perdido de vista esta responsabilidad pastoral. To know and watch the entire flock. Conocer y cuidar cada oveja del rebaño. But we must recover it. Pero nosotros tenemos que recobrar eso. It's the ministry of gathering. Ese es el ministerio de congregar. But elders also have the ministry of the word. Pero los ancianos también tienen el ministerio de la palabra. How is it that we're going to protect the sheep? ¿Cómo es que nosotros vamos a proteger al rebaño? We can't be with them all the time. Nosotros no podemos estar con ellos todo el tiempo. We can't see their thoughts and know their habits. Nosotros no podemos ver sus pensamientos y saber qué está pasando. So what are we going to do to keep them from going astray? Así que ¿cómo nosotros vamos a poder cuidarlas para que no se dispersen? You feed them. Alimentándolas. Sheep come where the food is. Las ovejas van a donde el alimento está. How did Jesus put it? ¿Cómo el Señor lo dijo esto? My sheep know my voice. Mis ovejas oyen mi voz. And they follow me. Y me siguen. How are they going to know his voice? ¿Cómo ellos van a conocer la voz del pastor? It's by the preaching of God's word. A través de la predicación de la palabra de Dios. This book holds the voice of Christ. Este libro tiene la voz de Cristo. And when you open it, it's like lips talking. Y cuando nosotros lo abrimos, es como los labios de Cristo hablándole a la iglesia. Feed them from the word. Aliméntenlos con la palabra. And the word will keep them. Y la palabra los guardará. The word will guard them. La palabra de Dios los cuidará. What does the scripture teach us? ¿Qué nos enseñan las escrituras? That we might hide God's word in our heart. Que nosotros debemos guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Why? ¿Por qué? So that we wouldn't sin against him. Para que no pequemos contra él. So that we would not stray. Para que no nos extraviemos. So that we can test every spirit of what sort it is. Nosotros debemos poner a prueba a todo espíritu para saber cuál es la fuente. La manera más en que nosotros vamos a cuidar y guardar a las ovejas es con el ministerio de la palabra. La enseñanza y la predicación de lo que el Señor ha dicho. I love on the 9Marks website. Yo amo en el website de 9Marks. There's an interview with Dr. John MacArthur. Hay una entrevista que se le hizo a John MacArthur, el Dr. John MacArthur. He's talking about what he's learned in 40 years of pastoral ministry. Él habla allí en esa entrevista de lo que él ha aprendido en 40 años de ministerio. And he's asked what has he done to keep balance between his teaching ministry and all the other things that he does. Y a él se le preguntó cómo él mantiene el balance entre su ministerio de predicación y todas las demás cosas que él hace. He pastors a mega church. Él es pastor de una mega iglesia. There's a radio ministry. Tiene un ministerio radial. There's a seminary and a college. Tiene un seminario, una universidad. And the question is, how can you be involved in all of that? Y la pregunta es, ¿cómo tú puedes estar envuelto en todo eso? And still preach God's word. Y aún así predicar la palabra de Dios. And John MacArthur says something interesting. Y John MacArthur dijo algo interesante. He says basically, él dice básicamente, I just preach God's word. Yo simplemente predico la palabra de Dios. And when other people come with these ideas, y cuando una persona viene a mí con otras ideas, I say, great, you go do it. Yo le digo, bien, bien, hazlo tú. He says, so I have a lot of other people. Yo tengo muchas otras personas who are doing all these kinds of things. Que están haciendo todo ese tipo de cosas. I'm just the truth guy. Yo solamente soy el individuo que enseña la verdad. I'm just the Bible guy. Yo soy el tipo que enseña la Biblia. He was showing his confidence in God's word. Él muestra su confianza en la palabra de Dios. To build God's people and keep God's people. Para edificar al pueblo de Dios y para guardar al pueblo de Dios. And he says on Sunday or Saturdays I go play golf. Él dice los sábados yo voy y juego golf. Brothers, hermanos, here's the application. Aquí está la aplicación. Protect your schedule. Protege tu horario. Protect your schedule and make a priority of preaching and teaching. Protege tu horario y pon como prioridad tu ministerio de enseñanza de la palabra de Dios. We tell young guys who go out to plant churches. Nosotros le decimos a los jóvenes que van a plantar iglesias. To be determined that the main thing they do, que ellos deben determinar a que la cosa principal que ellos van a hacer is preach a solid sermon every week. Es predicar sermones sólidos cada semana. Maybe all the hospital visits don't get done. Tal vez ellos no van a poder hacer todas las visitas a los hospitales. Perhaps all of the visits won't happen. Tal vez todas las visitas won't happen. Ellos no van a poder hacer todas las visitas. Perhaps some counseling appointments get canceled. Tal vez él va a tener que cancelar algunas citas de consejería. But if you show up in the pulpit, pero cuando tú te muestres en el púlpito, with your mind and your heart ready to preach God's word, con tu mente y tu corazón listos para predicar la palabra, and if you trust God's word to do the work, y si tú confías en que la palabra de Dios hará su trabajo, it will not return empty. Esa palabra no va a retornar vacía. It will accomplish what God determines. Va a hacer la obra que Dios ha determinado que haga. And so we have this ministry. Así que nosotros tenemos este ministerio. Of putting our confidence in God's word. De poner nuestra confianza en la palabra de Dios. And proclaiming it to God's people. Y proclamar esa palabra al pueblo de Dios. Have you ever thought about the qualifications in 1 Timothy 3? ¿Alguna vez has pensado en esas cualificaciones que aparecen en 1 Timoteo capítulo 3? You know, everything that qualifies an elder, todas las cosas que cualifican a un pastor, somewhere else in the Bible, en otro lugar en la Biblia, is said of all Christians. Se dice esas mismas cosas de todos los cristianos, except one thing, excepto una, ability to teach, apto para enseñar. That's the unique thing. Esa es la cosa distintiva. That's the essential thing. Esa es la cosa esencial. That we teach God's people God's word. Que nosotros enseñamos al pueblo de Dios la palabra de Dios. So we have the ministry of gathering. Así que nosotros tenemos el ministerio de congregar al rebaño. Elders have the ministry of the word. Los ancianos tienen el ministerio de la palabra. And also the ministry of equipping. Y de igual manera el ministerio de equipamiento. We are to prepare God's people for works of service. Nosotros tenemos que preparar al pueblo de Dios para que ellos hagan el servicio. This is what Ephesians chapter 4 verse 11 says. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4 versículo 11. Look there with me if you will. Miren este texto conmigo. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Beginning verse 11. Comenzando en el versículo 11. It was he, él mismo constituyó, who gave some to be apostles, a unos apóstoles, some to be prophets, a otros profetas, some to be evangelists, a otros evangelistas, and some to be pastors y and a teachers. Otros pastores y maestros. Now, why did he give those gifted persons to the church? Ahora, ¿para qué Dios dio esos dones a la iglesia? Notice here. Noten aquí. To prepare, para capacitar, or equip, o equipar, God's people, al pueblo de Dios, for works of service, para la obra del ministerio. This means the work of the ministry, esto significa que la labor del ministerio, it isn't just the pastor's job. No es simplemente el trabajo del pastor. We sometimes have members who come to the church. Nosotros tenemos miembros que vienen a nuestra iglesia. They find nice, comfortable chairs like those. Y ellos encuentran sillas confortables como estas. Sit off in the back with their hands folded. Y ellos se sientan así cómodamente en la silla. And they wait for the pastor to do all the work. Y ellos esperan que el pastor haga todo el trabajo. Preach the word in such a way, predica la palabra de tal manera, that it's like a kick on the chair, que es como una patada en la silla. You wake them up. Que los despierte. So ministry is yours to do. El ministerio es algo que ustedes deben hacer, debemos decir a la iglesia. My job is to equip you. Mi trabajo es equiparlos. So in a certain sense, así que en cierto modo, the elder's job, el trabajo de los pastores, is to teach himself out of a job. Es enseñar y sacarse él mismo del trabajo. You want to teach the word so well, tú quieres enseñar la palabra tan bien, that the people work so well, que la gente trabaje bien, that you're almost unnecessary. Que tú llegues a ser casi innecesario. That's what we want to do. Eso es lo que nosotros queremos hacer. I noticed some other reasons Christ gave these gifts to the church. Ahora miren otra razón de por qué Dios le dio esos dones. Cristo le dio esos dones a la iglesia. At the end of verse 12, al final del versículo 12. So that, para que the body of Christ may be built up, el cuerpo de Cristo sea edificado, until we all reach unity in the faith, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, and in the knowledge of the Son of God, y del conocimiento del Hijo de Dios, and become mature, y vengamos a ser maduros, attaining to the whole measure, llegando a la medida completa, of the fullness of Christ, de la estatura de Cristo. It was this passage of scripture, es este pasaje de las escrituras, that the Lord used, que el Señor usa, to call me into the Christian ministry. Que el Señor usó para llamarme a mí al ministerio. I just don't know, yo solo sabía, if there is a more beautiful passage in the Bible. Yo no sé si hay otro pasaje más hermoso que este en la Biblia. You see what this passage is describing. Ustedes ven lo que este pasaje está describiendo. Brothers, as we open our mouths to speak God's word, hermanos, cuando nosotros abrimos nuestra boca para enseñar la palabra de Dios, people grow up into Christ. Las personas comienzan a crecer a la imagen de Cristo. And we keep doing it until all the people, y nosotros vamos a mantenernos haciendo eso hasta que todo el rebaño, grow into the fullness of the measure of Christ, crezcan a la plenitud de la estatura de Cristo. That won't be done until Christ comes back. Por supuesto, eso no va a ser hecho hasta que Cristo regrese. But in the meantime, we get to see, pero mientras tanto, nosotros tenemos que ver, former drug addicts, personas que antes eran drogadictos, former people trapped in sexual sin, personas que antes estaban atrapadas en pecados sexuales, people who were rebellious to the law, personas que eran rebeldes a la ley, folks who were broken by their sin, personas que estaban quebrantadas por su pecado, made new and made whole, hechos nuevos y con esperanza, and grown up into the likeness of Christ, y creciendo a la imagen de Cristo. And we're all going to reach that together. Y nosotros todos llegaremos a esa estatura, as we speak, en la medida en que hablamos, and the people are equipped, y las los hermanos son equipados and we minister to one another in Christ. Y nos ministremos unos a otros en Cristo. So as Paul said elsewhere in the New Testament. Eso es lo que Pablo dice en otro lugar del Nuevo Testamento. He's going to present a pure bride to Christ. Él quiere presentar a una novia hermosa a Cristo, pura y hermosa. And we get to present a pure bride to Christ. Nosotros queremos presentar una novia pura a Cristo. In this ministry of the eldership. Ese es el ministerio de los ancianos. Now I should say one other thing. Yo debo decir una cosa más. Very practically, what does this mean? Déjeme explicar de una manera bien práctica lo que esto significa. It means working hard to prepare excellent sermons. Esto significa trabajar duro para preparar buenos sermones. It means praying hard. Significa orar con intensidad. And then it means stepping back. Y luego dar un paso atrás. You pray and you preach. Tú predicas y oras. And then you move back for the Spirit to work. Y luego tú dejas que el Espíritu Santo haga la obra. We pray and we preach. Nosotros oramos y predicamos. And then we go home for Sunday and take a nap. Y luego vamos a casa el domingo y tomamos una buena siesta. Martin Luther said that the Reformation. Martín Lutero decía que la reforma didn't happen because of his great genius. No había ocurrido por su gran genio. He said, all I did was preach the word. Todo lo que yo hice, decía Lutero, era predicar la palabra. And while he went to sleep, y luego irme a dormir, the word did all the work. La palabra hizo todo el trabajo. And he writes that great hymn for us. Y él escribió este gran himno para nosotros. How firm a foundation. Oh, cuán firme cimiento. Ye saints of the Lord. Ha puesto el Señor. Is laid for your feet. Él puso cimiento para tus pies. In his excellent word. En su excelente palabra. So here, brothers. Así que aquí, hermanos. Spend more time preparing for your Sunday sermon. Pasa una buena parte de tu tiempo preparando buenos sermones. Than you do trying to make everything else run smoothly. Después tú vas a tratar de que las cosas en la iglesia funcionen bien. Spend more time getting to know the sheep in your flock. Pasa más tiempo tratando de conocer a las ovejas en tu rebaño. So that you can feed them more specifically. De manera que tú puedas alimentarlas más específicamente. Spend more time encouraging and counseling your people in the faith. Pasa más tiempo alentando y aconsejando a las personas en su fe. Especially young people. Especialmente personas jóvenes. Than you do putting together clever programs and events. En vez de estar buscando programas geniales para ayudarlos en la iglesia. Spend as much time speaking to God about your people. Pasa más tiempo hablándole a Dios acerca de tu pueblo. As you do speaking to your people about God. Que lo que tú pasas hablándole al pueblo acerca de Dios. This is a extraordinary privilege. Este es un privilegio extraordinario. I hope you're gripped with a sense of the greatness of the pastoral ministry. Yo espero que ustedes sean atrapados por la grandeza de lo que es este ministerio pastoral. If we want to bear fruit for the kingdom of God. Si nosotros queremos dar frutos para el reino de Dios. And not promote our own glory. Y no promover nuestra propia gloria. What better way? ¿Qué mejor manera? Than to equip people for the work of the ministry. Que equipar a la gente para la obra del ministerio. And see the word spread as we do so. Y ver la palabra esparcirse mientras nosotros hacemos eso. While we're on elders, I should make one last point about the eldership. Voy a hablar una cosa más acerca de los ancianos. The eldership should be of multiple elders. Los ancianos deben ser múltiples, debe haber pluralidad de pastores. Everywhere that the New Testament addresses this issue. Donde quiera que el Nuevo Testamento toca este tema. It speaks of plural elders, a plurality of elders in the local church. Habla de una pluralidad de pastores en cada iglesia local. And saying that there are a plurality of elders. Saying that there's a plurality of elders. Nosotros vemos que hay una pluralidad de pastores. Doesn't mean there are no distinctions in the roles. Eso no significa el hecho de que veamos esta pluralidad que todos tienen el mismo papel. So you'll have one elder who primarily preaches, for example. Tú tienes, por ejemplo, un pastor que primariamente lo que hace es predicar. And you may have others who have stronger gifts in counseling. Tal vez tú tienes otros pastores que el don fuerte que tienen es en la consejería. But we're going to need multiple elders. Pero nosotros necesitamos una pluralidad de pastores. In order to supply what God's people need. Para que nosotros podamos suplir las necesidades del rebaño de Dios. No one man has everything. No, ningún hombre por sí solo tiene todas las cosas. That God's people need. Que todo Ningún hombre solo tiene todas las cosas que el pueblo de Dios necesita. It's the combination of gifts. Es la combinación de dones. That feeds the people and leads the people. Que alimenta el rebaño, que guía al rebaño. And this has a lot of practical benefits for you, brothers. Y esto tiene varios beneficios prácticos. Número uno. It balances pastoral weaknesses. Balancea las debilidades pastorales. The things that I'm weak in, my fellow elder may be strong in. Tal vez yo soy débil en un área y mi compañero pastor es fuerte en esa área. And so the church is not trapped under my weakness. Así que la iglesia no está atrapada por mi debilidad. But is aided by his strength. Sino que está siendo ayudada por la fortaleza de mi pastor. And the opposite is just as true. Y lo opuesto también es verdad. And number two, en segundo lugar, it spreads out congregational criticism. Eso hace que el criticismo de la iglesia se comparta entre varios. For you brothers who are the only pastor in your church. Cuando tú, hermanos, eres el único pastor en la iglesia. If something goes wrong, who are the people going to blame? Y las cosas van mal, ¿a quién van a culpar la gente? It all comes to you, doesn't it? Toda la culpa la vas a tener tú. Yeah, it's kind of funny, but it's nice to have other people to share the blame. Parece divertido, pero la verdad es que es bastante bueno que repartamos la culpa entre varios. In the United States we say misery loves company. En los Estados Unidos decimos que a la miseria le gusta la compañía. So with the plurality of leaders. Así que cuando hay una pluralidad de líderes, we shoulder the burden together. Nosotros juntos todos vamos cargando el peso de la carga. And we sometimes serve each other by protecting one another. Y nosotros nos servimos protegiéndonos unos a otros. Especially against unfair or illegitimate criticism. Especialmente cuando hay una crítica que es injusta. There's a third thing. Hay una tercera cosa. It diffuses us versus them. Diffuses? Mm-hmm. Number three there. Oh. Sorry. That's all right. Here we go. Here. It diffuses us versus them. Ah, okay. Eso evita el conflicto de nosotros versus el pastor. So the congregation, es decir, la congregación, will feel less tempted, se sentirá menos inclinada to sort of pit themselves against one man. A ponerse en contra de este único hombre. So it just sort of removes the temptation. Esto remueve la tentación. To demonize one leader. De demonizar a un solo líder. But it orients the congregation. Sino que toda la congregación. To a group of godly men. Van a tener que ver a un grupo de pastores fiadosos. For their leadership and blessing. Para su liderazgo y bendición. Number four benefit. Beneficio número 4. It adds pastoral wisdom. Se añade sabiduría pastoral. We all lack wisdom. Todos nosotros carecemos de sabiduría. But the chances are that together, pero hay más oportunidad si estamos todos juntos. We have what we need to shepherd God's people. De que tengamos lo que necesitamos para poder pastorear al pueblo de Dios. Número 5. A plural eldership. Una pluralidad de pastores. Helps to raise up leaders. Ayuda al elevar a los líderes from within the congregation. Dentro de la misma congregación. We have the great privilege at my church. Nosotros tenemos un gran privilegio en nuestra iglesia. Of having men who came to faith in the church. De tener hombres que vinieron a la fe en nuestra iglesia. Grow spiritually in the church. Crecieron espiritualmente en la iglesia. Some of them go off to Bible college or seminary. Algunos de ellos fueron a colegios bíblicos o seminarios. And are now back as elders and leaders in the church. Y ahora han regresado para ser pastores y líderes en nuestra iglesia. They're like sons of the church who've grown up in the family. Ellos son como hijos de la iglesia que crecieron en la familia. And it's not easy to reproduce. Eso no es fácil de reproducir. That kind of intimacy and love and familiarity. Ese tipo de intimidad, de familiaridad, de amor. It's a great blessing. Es una gran bendición. There's another benefit. Hay otro beneficio. The plural eldership. Una pluralidad de pastores. Is helpful when it comes to discipline. Es de ayuda cuando venimos al problema de la disciplina. Brother Ryan was telling us about the practice of discipline in the local church. El hermano Ryan estuvo hablando acerca de la disciplina correctiva en la iglesia. When you have multiple godly men involved, cuando nosotros tenemos multiplicidad de pastores piadosos envueltos, involucrados, eso te protege. It protects you from being abusive to the sheep. Eso te protege de ser abusivo con la oveja. It protects you from making rash judgments. Eso te protege de hacer juicios apresurados. It helps you to gather all the information. Eso te ayuda para obtener toda la información del caso. And together you'll have more patience and more prayerfulness. Y juntos podemos tener más paciencia y estar más en oración. Than if it was just one guy dealing with the issue. Que si solamente fuera un solo hombre manejando el asunto. One final benefit. Un beneficio final. It provides more hands for the harvest. Eso prepara más hombres para la cosecha. What does the Lord Jesus tell us? ¿Qué dice el Señor Jesucristo? The fields are white and plentiful. Los campos están blancos y llenos. Pray that the Lord of the harvest oren al Señor de la mies would send workers into those fields. Para que envíe obreros a su mies. Your fellow elders sus copastores are in part an answer to that prayer. Son una parte de la respuesta a esa oración. Okay, so that's the elders. Así que eso es lo que tiene que ver con los ancianos. A couple minutes now on deacons. Ahora vamos un par de minutos a hablar acerca de los diáconos. What exactly are deacons? ¿Qué son exactamente los diáconos? Are they just a kind of second body of decision makers? ¿Son ellos un segundo cuerpo de toma de decisiones en la iglesia? Yeah, some people think of elders and deacons. Algunas personas piensan en los ancianos y los diáconos. Like a ruling party and an opposition party. Como el partido de gobierno y el partido opositor. We don't want our churches to look like Dominican elections. No, nosotros no queremos que nuestras iglesias parezcan a la elección aquí en República Dominicana. That's not the way it works. Esa no es la manera como esto funciona. I'm told it costs a lot of money too. Y eso cuesta mucho dinero también. Well, what do elders do? ¿Qué es lo que los ancianos son los diáconos? ¿Qué hacen los diáconos? Well, to put it positively, bueno, para decirlo en una manera positiva, deacons care for the physical needs of the church. Los diáconos tienen el cuidado de la parte física de la iglesia. In Acts chapter 6 verse 2, en Hechos capítulo 6 versículo 2, this role is kind of defined. Este oficio es definido as a table servant. Como aquellos que sirven a las mesas. Or we might say a waiter. Aquellos que son meseros, se puede decir. That's literally what the word means. Eso es lo que significa literalmente la palabra diácono. And most of us have eaten in restaurants before. Todos nosotros seguramente alguna vez hemos estado en un restaurante. And you know a good waiter can make or break the experience. A good waiter can determine if the experience is good or bad. Un buen mesero va a determinar si la experiencia que tú tienes en el restaurante fue buena o fue mala. You know, if the waiter comes to your table, si el mesero viene a tu mesa, and they don't know what's on the menu. Y él no sabe qué es lo que hay en el menú. And they seem to be more concerned about something else. Y él parece estar con su cabeza preocupada en otra cosa. And if you smelled alcohol on their breath. Tú hueles que el individuo huele alcohol. And maybe they were using profanity. Y él tal vez está hablando con malas palabras. That would just ruin your experience. Eso va a arruinar tu experiencia, ¿no es así? But a waiter who comes to your table, pero un mesero que viene a tu mesa, who knows the menu well, que conoce muy bien lo que hay en el menú, who knows what the cooks cook really well, que sabe qué es lo que el cocinero cocina mejor, gives you good recommendations, te da buenas recomendaciones, and then they seem to know when you need something, y entonces él parece que sabe desde que tú necesitas algo, and they come right on time, y de inmediato viene a tiempo, they're not there too much. Él no está ahí por mucho tiempo tampoco. But they don't disappear either. Pero tampoco desaparece por completo. Oh man, that's a wonderful experience. Oh wow, eso es una experiencia maravillosa, ¿no es así? The food could be average. Y la comida tal vez es promedio. But that waiter creates an atmosphere. Pero ese mesero creó una atmósfera tal where you still enjoy yourself. Que tú como quiera disfrutaste el asunto. So it is with deacons in the church. Así mismo es con los diáconos en la iglesia. They sort of know what the church does well. Ellos deben estar buscando a ver qué es lo que la iglesia necesita. They know what the people need. Ellos saben lo que la gente necesita. They show up and they serve the people. Ellos aparecen y sirven a la gente. But they're not in the way. Pero no en una manera. And they're not absent and far from helping. Ellos no se quedan ahí todo el tiempo ni tampoco desaparecen del panorama. This is a critical role in the church. Eso es un rol, un oficio crítico en la iglesia. Remember this in Acts chapter 6. Recuerdan en Hechos capítulo 6. The church was about to be split. La iglesia estaba a punto de dividirse. The Greek speaking widows, los griegos y hablaban con el problema de las viudas, and the Hebrew speaking widows, y las viudas de los hebreos, they were getting different treatment. Ellos estaban, estas viudas estaban siendo tratadas de una manera diferente. And they were complaining to the apostles. Y ellos comenzaron a quejarse con los apóstoles. I don't know how many of you have ever been involved in a church split. Yo no sé cuántos de ustedes han estado envueltos en una iglesia que se ha dividido. It's a very painful thing. Es una cosa bien dolorosa. Isn't it interesting? ¿No es interesante? That the divine solution to that trouble in the church que la solución divina para ese problema en la iglesia was the appointment of godly men fue el señalar hombres piadosos who would take care of the practical needs que cuiden esas cosas prácticas and would do it in a way that creates unity in the church y que lo hicieran de tal manera que crearan unidad en la iglesia. We like to use this analogy for deacons. A nosotros nos gusta usar esta analogía para referirnos a los diáconos. That deacons are shock absorbers in the church. Que los diáconos son como los amortiguadores de la iglesia. Does everybody know what a shock absorber is? ¿Alguien sabe lo que es un amortiguador? Yeah. Sí, todos. My first car mi primer carro was a 1977 Ford Mustang. Era un Ford Mustang del 77. And you know what Ford stands for, don't you? Y ustedes saben cuál es el motto, el lema de Ford. Found on the road dead. F-O-R-D. Ford, F-O-R-D. Found on the road dead. Encuéntrame en el camino. ¿Cómo sería, Fausto? Does it work? ¿Ah? No. El FORD lo encontraron muerto en el camino. Esa es la idea. Ford, no sirve. This car had terrible shock absorbers. Este carro tenía amortiguadores terribles. You have a lot of speed bumps in the Dominican Republic. Nosotros tenemos aquí muchos hoyos en la I could never have driven that car here. Yo no hubiera podido manejar ese carro aquí. Because we would ride over a speed bump. Porque uno va y cae en el hoyo. And 3 blocks later, we'd still be bouncing. Y todavía dentro de un rato está uno boom, 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 boom. No shock absorbers. No tiene amortiguadores. Every bump I hit in the road, todo hoyo que yo encontraba en el camino, I felt in the car. Yo lo sentí en el carro. And if the car reached 50 miles an hour, y si el carro caminaba 50 millas por hora, como 65 kilómetros por hora, the steering wheel was shaking. Comenzaba a temblar. Now I was still cool. I was, you know, like this. Yo manejo con estilo. But no shock absorbers. No tenía amortiguadores. In the church, en la iglesia, you need shock absorbers. Nosotros necesitamos amortiguadores. You need people who take the bumps. Nosotros necesitamos personas que absorban el golpe and return a smooth ride. Y que luego entonces nos permitan ir manejando suavecitos. So that the church is not rocked and beat up by the troubles. Así que la iglesia no está siendo jamaqueada por los problemas. This is the importance of deacons. Esa es la importancia de los diáconos. It is a critical position. Es una posición crítica. And this is why the qualifications. Es por esto que una de las cualificaciones. In 1 Timothy chapter 3. En 1 Timoteo capítulo 3. Verses 8 to 13. Versículos 8 al 12. And the 13. And the qualifications in Acts chapter 6. Y en las cualificaciones de Hechos capítulo 6 put emphasis on being filled with the Holy Spirit. Ponen énfasis en ser llenos del Espíritu Santo. Even though they take care of physical needs, aunque ellos toman cuidado de las cosas físicas de la iglesia, de las necesidades físicas, they're doing a spiritual work. Ellos lo hacen como una labor espiritual. And they need to do it with a spiritual mind. Y lo hacen con una mente espiritual. And this is I said a critical role. Así que esto es un papel bien crítico en la iglesia. And remember one other thing. Y recuerden una cosa más. In Acts chapter 6 verse 3. En Hechos capítulo 6 versículo 3. After they had appointed these men to be table servants. Después que ellos señalaron a estos hombres para ser los servidores en la mesa. Do you remember what we're told in verse 7 was the result? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el resultado según el versículo 7? Because of the deacon's ministry. Por causa del ministerio diaconal, the word of God spread. La palabra de Dios se esparcía. And many people were added to their numbers. Y mucha gente fue añadida al número de la iglesia. And so it would benefit our churches. Así que va a beneficiar a nuestras iglesias. To have a plurality of elders. Tener una pluralidad de pastores. Who gather and teach and equip. Que congrega, enseña y equipa. And to have a plurality of deacons. Y tener una pluralidad de diáconos. Who serve the spiritual needs or the physical needs of the church. Que sirven a las necesidades físicas de la iglesia. Let's think about one last thing here. Así que vamos a hablar de una cosa más. We talked about the elders. Hemos hablado de los ancianos. We talked about the deacons. Hemos hablado de los diáconos. Now let's mention the congregation. Ahora permítame mencionar la congregación. If you have elders and deacons, si tú tienes ancianos y diáconos, what role does the congregation ¿cuál es el papel que juega la congregación? This is an important question. Esa es una pregunta importante. God has placed Dios ha colocado The final authority, la autoridad final in certain matters, de ciertos asuntos, in the hands of the congregation as a whole. En la mano de la congregación como un todo. This is what we call congregationalism. Eso es lo que nosotros llamamos congregacionalismo. And the congregation is to act finally. Una congregación debe actuar a la final de cuentas in three kinds of issues. En tres tipos de asuntos. Estas cosas que dejamos en la mano de toda la iglesia son básicamente tres. In disputes, en disputas, in discipline, en disciplina, and in doctrine. Y en doctrina. Let me explain that for just a little bit. Déjeme explicar esto un poco más. In Matthew chapter 18, en Mateo capítulo 18, you remember in verse 17, ustedes recuerdan el versículo 17, Jesus says in a dispute between two persons, Jesús dice que en una discusión entre dos personas, un problema, if they cannot work it out privately, si ellos no pueden resolver este problema en privado, they were to tell it to the entire church. Ellos deben decírselo a la iglesia completa. And so the church is a little bit like, así que la iglesia es algo así como UN peacekeeping forces. Como una fuerza de cuerpo de paz. It's a congregation of people. Es una congregación de personas that should preserve the unity and harmony of the body. Que deben preservar la paz y la armonía dentro del cuerpo. Or consider 1 Corinthians 5. O consideren primero a los Corintios capítulo 5. Where you had this man in scandalous sin. Donde ustedes tienen a este hombre que fue sorprendido en un pecado escandaloso. Paul says there, Pablo dice allí, the entire church is called, que la iglesia completa debe ser llamada, to put this man out of their fellowship, para poner a este hombre fuera de la comunión, and hand him over to Satan, y entregarlo a Satanás, so that he would learn not to sin, para que él aprenda a no pecar, and that his soul would be saved on the day of judgment. Y su alma pueda ser salvada en el día del juicio. It's a congregational responsibility. Es una responsabilidad de la congregación. Or think for a moment about Galatians chapter 1. O piensen por un momento en Gálatas capítulo 1. The entire congregation in Galatia, la congregación completa en Gálatas, is called to account for the fact, fue llamada a capítulo por el hecho, that they had allowed false teachers in the churches, de que ellos habían dejado que falsos maestros vinieran a las iglesias. Paul doesn't write to the pastors. Pablo no le escribió una carta a los pastores. He writes to the churches. Él escribió una carta a las iglesias, to the congregations, a la congregación. And he says to them, y les dice a ellos, that they are not to tolerate false teaching. Que ellos no debían tolerar falsos maestros. Or in 2 Corinthians chapter 2, o en 2 Corintios capítulo 2, verses 6 to 8, versículos 6 al 8. The church is told to restore a repentant sinner. A la iglesia se le dice que debe restaurar a ese pecador que se arrepintió. After the majority had issued discipline in his case. Después que la mayoría había hecho, después que la mayoría en este caso había actuado en la disciplina. You see, when things are going well in a church, así que ustedes ven, cuando las cosas están yendo bien en la iglesia, it doesn't look like the congregation does much. No parece que la congregación hace mucho. Everyone's at peace and unified. Tienen paz, están unidos. And so we move on enjoying the grace of God. Así que nosotros nos movemos mientras disfrutamos de la gracia de Dios. Oh, but when things go wrong, pero cuando las cosas comienzan a ir mal, in terms of disputes or discipline or doctrine, en términos de discusiones, de problemas, de doctrina, de disciplina, this is when you really need the congregation. Ahí es cuando necesitamos la involucración de la congregación. And brothers, this is why you only want, y hermanos, esto es por la razón por la cual, to admit into the membership of the church, nosotros solamente deberíamos admitir en la membresía de la iglesia, people who understand the gospel, personas que entienden el evangelio, and give a credible profession of repentance and faith, y que tienen una profesión de fe creíble, de fe y de arrepentimiento. You want a regenerate church membership, ustedes quieren una membresía de personas regeneradas, because that's the only kind of membership, porque es solamente a través de esa clase de membresía, that can safely guard the gospel, que se puede preservar el evangelio, and live out the spiritual life of Christ, y dejar que el Espíritu Santo, the spiritual life of Christ, y que se manifieste la vida espiritual de Cristo. Right. So when it comes to disputes like in Matthew 18, así que cuando venimos a problemas de disputa como en Mateo 18, or discipline as in 1 Corinthians 5, o asuntos disciplinarios como 1 Corintios 5, or doctrine and leadership in Galatians chapter 1, o situaciones de líderes enseñando malas doctrinas en Gálatas 1, we need healthy congregations that respond in a biblical way. Nosotros necesitamos congregaciones saludables que respondan en una manera bíblica. The congregation is the last line of defense. La congregación es la última línea de defensa for the purity of the gospel, por la pureza del evangelio and the purity of the church's witness, y la pureza del testimonio de la iglesia. We need our people to understand this. Nosotros necesitamos que nuestra gente entienda esto. Let me say two quick things. Déjeme decir dos cosas rápidamente about what congregationalism is not. Acerca de lo que no es congregacionalismo. Congregationalism is not a democracy. El congregacionalismo no es una democracia. In other words, congregationalism is not, en otras palabras, el congregacionalismo no es a group of people who all have an individual vote, una congregación donde cada persona tiene un voto individual, sort of voting for their preferences, así que ellos votan por sus preferencias, as in a democratic election, como en una elección democrática. They're not to lobby for their favorite positions, nosotros no podemos hacer lobby, ¿cómo yo traduzco eso? Or politic and push the elders. Ese tipo de personas que busca la manera de ir a la gente de influencia para que se haga lo que ellos quieren. Esa es la idea. They are instead to submit to the elders, ellos más bien deben someterse a los ancianos, who themselves are submitted to Christ, quienes a su vez están sometidos a Cristo. So this is what happens when a congregation votes. Así que esto es lo que pasa cuando una iglesia vota. It is the recognition of two great things. Esa iglesia está reconociendo dos cosas. That Christ is the only king in the church. Que Cristo es el único rey de la iglesia. And he has given his authority through his word to the elders. Y que él ha dado su autoridad a través de su palabra a los ancianos, a los pastores. And now as subjects of the king. Y ahora como sujetos, como personas que están sujetas al rey. The congregation affirms the king's rulings. La congregación confirma el gobierno del rey. So the congregation are subjects. Así que la congregación, los miembros de la congregación son súbditos. Who are saying, these are our governors. Que dicen, estos son nuestros gobernantes. Who've been sent to us from our king. Que fueron enviados a su vez por nuestro rey, Cristo. And from time to time they affirm that with a vote. Y de tiempo en tiempo ellos confirman eso a través de su voto. So another thing that congregation is not. Otra cosa que no es congregacionalismo. It's not independence or autonomy. No es independencia o autonomía. It doesn't mean that the local church is independent from all other churches. Con esto no estoy diciendo que las iglesias locales no sean independientes de otras iglesias. As though churches shouldn't be cooperating together in the gospel. O que las iglesias no deban cooperar juntas en el evangelio. We believe that the final decision making. Nosotros creemos que la decisión final in disputes and discipline and doctrine. En disputa, en disciplina o en asuntos doctrinales. Rests in the hand of the congregation. Recae en la mano de la congregación local. Not some pope somewhere. No en un papa por ahí. Or some bishop or presbyterian. O en un obispo o en un presbiterio. But with God's people in a particular place. Sino en el pueblo de Dios en un lugar particular. But the church should not cut itself off from. Pero la iglesia no puede aislarse a sí misma. Regularly praying for. Sino que debe orar regularmente por otras iglesias. Working together. Trabajar juntos con otras iglesias, just as we're doing here, así como estamos haciendo nosotros aquí en esta conferencia, and supporting other churches, y soportar a otras iglesias in the work of the gospel. En el trabajo del evangelio. Let me look at one passage of scripture as we close. Déjenme mirar un pasaje final para concluir. 2 Corinthians chapter 8. Segunda a los Corintios capítulo 8. I want to look at verses 1 to 4. Queremos ver los versículos 1 al 4. Here's a beautiful example of churches cooperating. Aquí vemos un hermoso ejemplo de iglesias cooperando juntas. Here the Apostle Paul writes. Aquí el apóstol Pablo escribe. And now, brothers. Segunda los Corintios. Asimismo, hermanos, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. This is beautiful. Listen. Esto es hermoso. Escuchen. Out of the most severe trial, que en grande prueba de tribulación, their overflowing joy, la abundancia de su gozo, and their extreme poverty, y su profunda pobreza, welled up in rich generosity, abundaron en riquezas de su generosidad. For I testify, pues doy testimonio, that they gave as much as they were able, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, and even beyond their ability, y aún más allá de sus fuerzas, entirely on their own, pidiéndonos con muchos ruegos they urgently pleaded with us que les concediésemos for the privilege of sharing el privilegio de participar in this service to the saints. En este servicio para los santos. There you have a very poor church. Ellos tenían aquí una iglesia bien pobre. Who is extremely joyful in Christ. Que estaba extremadamente gozosa en Cristo. And even though they had no real wealth, y aunque ellos no tenían realmente riquezas, they gave to support the work of Christ. Ellos dieron para apoyar la obra de Cristo in the life of other churches. En la vida de otras iglesias. So when we talk about congregationalism, así que cuando nosotros hablamos de congregacionalismo, we're not talking about sinful independence. No estamos hablando de una independencia pecaminosa. We're not talking about proud autonomy. No estamos hablando de una autonomía orgullosa. No, we're talking about the subjects of the king. Estamos hablando de súbditos del rey, humbling themselves under God's word. Que se humillan bajo la palabra de Dios, submitting to God's leaders. Que se someten a sus líderes dados por Dios. And in the important moments in the church's life, y en los momentos importantes de la vida de la iglesia, affirming what God says in his word. Confirman lo que la palabra de Dios dice. And this church, this community, y esta iglesia, esta comunidad, is a colony of heaven. Es una colonia del cielo. It's an outpost of glory. Es una muestra de la gloria de Dios. It is, according to Ephesians 3, verse 10, es de acuerdo a Efesios capítulo 3, versículo 10. The diverse wisdom of God. En la que muestra la diversa sabiduría de Dios. Displayed to the heavens. Desplegada en los cielos. You realize, ustedes se dan cuenta, that's a description of us. Esa es una descripción de nosotros. We are God's wisdom. Nosotros somos la sabiduría de Dios. Made into a new people. Hechos un pueblo nuevo. On display to the universe. Que estamos desplegando esa sabiduría en todo el universo. For the glory of God. Para la gloria de Dios. Amen. Amen. Amen.